about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Día de finales en la playa de La Joya, San Diego, y hasta 9 deportistas nacionales optan a una medalla. 7 de ellos ya en la final la tienen garantizada. 2 tendrán que pelear por un hueco en la gran final. Todo aquí en surfing.es. ¡Vamos! El equipo de España. O sea, segunda ola de puntos. Nosotros andamos en torno a 6 puntos. Está el último momento hasta que le den esta ola. No, no, está claro. Ya lo que hacemos es si Curi de repente lo hubiese visto y se hubiese salido para arriba, sí, yo creo que no hubiese terminado, pero que no es como ya. Si yo estaba arriba, Curi no confiada. Bueno, pues en principio se espera, pues evidentemente que lo hagamos de la mejor manera posible. Tenemos 9 deportistas en las finales, bueno, sí, ¿no? En las finales, entre semifinales y final, de los cuales 7 ya están en la final ya, que va a declarar quién es el medallista de oro y demás. Y bueno, en principio, sobre todo darles tranquilidad, porque al final de lo que va a depender es que surfen bien, que disfruten el agua y a partir de ahí las cosas salen. Sí, con que se le ha hecho estos palas, o sea, y ahora ya lo que deciden los jueces. Gracias. Nacional que ya suma sus primeras medallas. El desenlace en unos minutos. Bueno, y la verdad es que Azul, pues bueno, entre una cosa y otra se ponía quizá más abajo en la línea y nos ha metido dos interferencias. La primera nos ha caído como un cubo de agua fría porque íbamos segundos y estaba Curi surfeando muy bien y la verdad es que ha sido una pena, nos hemos venido abajo, pero bueno, es lo que hay, es la parte que quizá tengamos que aprender. Lo positivo, que Curi ha surfeado súper bien, que Gigi ha elegido muy bien las olas, que hemos tenido suerte y hemos cogido las mejores, y bueno, la pequeña pena esa que ha sido el tema de la interferencia, pues que bueno, que siempre es la táctica que en este caso pues no ha ido para nuestro bien, ¿no? En mi casa sí que he notado más tranquilidad a medida que han pasado las mangas, así que muy contenta. Yo realmente no sé las puntuaciones, no sé cómo hemos quedado ni nada. Y no sé qué tal habrá salido esta manga, pero yo estoy contenta porque no me imaginaba para nada haber llegado a la final del mundial. Ella tiene una actitud increíble, tenemos que tener en cuenta que lleva poquísimo tiempo surfeando. Es una chavala súper dura, o sea, no se le pone nada por delante. La actitud es increíble. Pues, yo mucho no me lo esperaba. Yo esperaba quedar más o menos, no sé. La verdad que no sabía qué esperarme, pero la medalla no... En plan, estaba la posibilidad, pero no era como, venga, va, voy a conseguir una medalla de fijo. Llevaba mucho tiempo esperando esto y no pensaba que a lo mejor llegara en mi primera participación tan lejos. Siempre se tienen las esperanzas, pero bueno, cuando se consigue y es realidad, a lo mejor tengo que asimilarlo esta noche. Ahora mismo estoy en una nube. Durante el año he sufrido muchísimo, con dolores, con la presión de a ver si algún día vuelvo a ganar el Campeonato del Mundo. Me ponen una nueva categoría que es la mía de verdad. Tengo que dar el callo, tengo que tal. Entonces, toda esa presión, todo ese trabajo, todo ese malestar,
ahora es el momento que dices, wow, ha merecido la pena todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, ¿no? Entonces estoy súper feliz, súper feliz. Nosotros como equipo. Pues lo que decía, yo lo que opino de este equipo es que como aún viendo gente muy buena, que no pensábamos que podía estar en una final, de los 14 que éramos, estamos 9 aquí debatiéndonos en unas finales y es alucinante ver cómo lo pelean. Lo voy a recordar como eso, un trabajo de equipo. O sea, desde el primer momento sabíamos que podíamos hacer algo grande. El Consejo de Deportes ha puesto por nosotros y aquí estamos. Creo que no va a ser el último. Histórico resultado el que acaba de lograr el equipo nacional de surfing adaptado. Un oro que quedará para la historia. Increíble el trabajo de los 14 deportistas y de todos los técnicos y del staff que los rodeaba. Algo que quedará absolutamente para la historia. Podéis ver que nuestro equipo está subiendo ahora mismo al escenario. Another time, another place, I just know.